tenim aquí a una representant de Landa, eh, Virginia, bon dia. Bon dia. Virginia Markland, que és eh, del col·lectiu LGTBI, eh o LGTB+, LGTB per la diversitat sexual, de gènere, familiar i Virginia Markland és coordinadora del grup de sensibilització per una banda i vocal del voluntariat també. Eh Virginia, ¿cómo, ¿cómo te impliques tú? Porque siempre se me alguna pregunta personal. Vale. O decir, ¿A qué te dediques? ¿Por qué profesión tens? ¿Y, y, ¿Y cómo apliques tú a, a ser una activista en Lambda y ocupar incluso responsabilidades? Contamos. Pues primero, yo soy psicóloga y hay algo muy bueno de Lambda y es que es bastante conocida en Valencia. Entonces vinieron a la Universidad de Valencia a dar una charla y así les conozco. Y digo, esto me interesa. Y un año después, así, empiezo a hacer activismo y al ver pues cómo funciona, que tengo que involucrarme más para hacer algún cambio real y que me va este tema bastante, me veo identificada, obviamente, pues al final digo, coordino algo y empiezo coordinando la asamblea de sensibilización. Ahora, hace dos fines de semana, finalmente eh, soy vocal de voluntariado. Llevo nada, dos semanitas, muy poco, Molt pero bé. creo que, que va a llevar ahí. Guay. Molt bé, pues... Eh, eh, bueno, yo creo que es, per això preguntem, perquè lo personal té una implicació mm -hmm. política de com canviar les coses i, i, qualsevol persona pot donar el pas. I, per tant, eh, mm -hmm. enhorabona per aquesta acció. Contamos, eh, Lambda, el que tu dius és molt coneguda, té una llarga història, nosaltres posarem en el vídeo més, però eh, què feu? ¿Qué, qué, qué, en què consisteix Lambda en, en per el, el que no, con, no coneix això? Vale. Lambda és una, una associació sin ànimo de lucro, eh, està des ja està constituïda des de 1986, és a dir, té bastants anys, tenim bastanta experiència, principalment està formada per voluntariat. Eh, este voluntariado pues como por ejemplo yo ahora está en la permanente ejecutiva es decir forma parte activa de las decisiones de Landa, ANDA, del día a día o pues mensualmente cosas así más importantes y luego está pues el voluntariado como es la asamblea de sensibilización el grupo trans, eh, el grupo joven son grupos más dedicados pues o a activismo o a ocio o grupos identitarios porque es la persona. ¿Eso de sensibilización qué vuol decir? ¿Qué, sí, qué hablo mucho de sensibilización y no lo explico, es verdad. <laughs> sensibilización lo que hacemos es eh, realizar actividades, acciones, las que sean, eh, para visibilizar ciertas identidades de género, orientaciones sexuales o expresiones de género que no sean bueno, diversas, no conocidas, no diversas, que se salgan del cisetero, básicamente. Eh, para ponerlo más a tierra, eh, podemos hacer la concentración del 17 de mayo, guiarla desde Sensi, eh, que es la, la concentración del 17 de mayo es en contra de las agresiones LGTB o, eh, por el Día de la Visibilidad Bisexual, hicimos una mesa redonda de experiencias y llamamos a bastantes personas. También intentamos llevarlo desde la interseccionalidad, es importante para nosotras desde el onda. Entonces. Eh, en els últims anys Espanya ha donat un pas important eh, uh -huh. en, en lo que és l'avanç dels drets de, de la diversitat sexual, no? Uh -huh. Però, clar, en aquests moments, eh, per lo que estem veient notícies i demés, bueno, pues és un... Un, hi ha un, un, com un retrocés o un intent de retrocés sí. per banda de, de, dels grups polítics que, que han ocupat el, els governs en distints llocs. No? Com, com esteu fent i, i que, com veieu això i què tipus d'anàlisis feu o actuació? Bueno, desde el lambda está siendo bastante complicado, la verdad, a nivel porque el lambda funciona a nivel eh, comunidad valenciana específicamente en Valencia, pero se hace falta en otros sitios también. En la comunidad valenciana está siendo complicado, las subvenciones están bajando, aunque no lo van a decir así, están bajando y tenemos que cortar programas como educación. Tenemos el plan diversia que es ir a colegios institutos a, a dar talleres y que los colegios institutos quedan muy contentos, tenemos mucha demanda. Pero al final creo que podemos hacer en seis meses 82 talleres, que es una cantidad bajísima. Entonces se empieza a ver ya eh, la derecha en, en lo que podemos hacer, porque al final lo que nos interesa a nosotros es llegar a más gente y llegar a hacer más acciones, y pues así se tiene que cortar. De momento no han tocado la ley trans de la comunidad valenciana, que fue de las primeras que salió. No sabemos qué va a pasar. Sí, lo que pasa es que sí que hubo algunas iniciativas. polítiques de dreta, uh -huh. que sobre la supressió de llibres que normalitzen sí. la diversitat sexual, sobre l'educació emocional i eh, sexual. Uh -huh. eh, eh, sí que n'hi ha com, un tema molt curiós, que una part d'aquesta dreta després sí que utilitza el eh, pues, matrimoni gai, sí. però, però eh, això, eh, esteu tan ja aquesta qüestió? Sí, busquen invisibilitzar. Bueno. Básicamente, eh, bueno, ahora es una noticia creo que de hace dos días, los Gay Games eran unos eh, juegos como olímpicos eh, desde lo LGTB que se iban a celebrar aquí en Valencia. Y han dejado fuera, bueno, fuera, prácticamente fuera, eh, a las asociaciones LGTB, Samarux, Drax eh, y Lambda. Hay más, pero ahora mismo no, no sí. recuerdo, lo siento. Y sí, diversidad sexual de Nalacán. Eso no sé es, qué. sí, bueno. y nos han dejado fuera. Entonces no vamos a poder decidir, mm, tomar decisiones importantes y relevantes que realmente nos visibilicen, de verdad, no simplemente, como tú has dicho, pues a cierta parte del colectivo, como son mm, los Oprestis Gays. Claro. Bueno, eso realmente es, eh, es preocupante porque. incluso una qüestió consolidada que, que posava a València en el mapa, que inclús en, en altres interessos com els turístics, econòmics eh, eh, culturals, etc. I, I clar això que estàs contant? Sí que és curiós perquè clar no s'atreveixen a llevar els, 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 la trobada als xocs però lleven el protagonismo la participació de qualsevol entitat que esteu treballant dia a dia, que justament sou els que heu portat a València a aquesta situació. Sí, també se pot veure esto con el orgullo, están haciendo básicamente lo mismo, eh, <coughs> perdón, nos están dejando fuera. Creo que eh, va dirigido a ciertos temas, ciertas identidades. Eh, el PP no estaba de acuerdo con la ley trans y eso sigue siendo así. Entonces están dirigiendo, intentando dirigir todo esto para llevarlo lo más lejos posible de apoyar a las personas trans. qui m'ho escoltant que vulgui informació o que vulgui fer com tu, de dir, doni un pas més enllà i vaig allí. On vos podem trobar? Eh, estamos en Avenida Primero de Mayo 55, que estan en Patrais, y eh, esto aprovecho porque esta sede creo que llevamos aquí un año y medio, antes estábamos por Blasco Ibáñez, y, Báñez, y este fin de semana pasado eh, nos han roto la placa, de lambda, eh, creemos que ha sido un acto vandálico, pero también pues, aprovecho el espacio claro. para denunciarlo porque creemos que es delito de odio, si no, no se rompen otras cosas, por ejemplo, no solo justo donde pone LGTB, claro. pero más allá de esto, tienen la web Muy más bien. fácil. ¿Cómo es la web? Porque la posaré, pero. ¿cómo? Vale, la web es Lambda Valencia. Lambda siempre la gente se equivoca porque es complicada la palabra. Pero primero M, B y D. Lambda Valencia. Allí, pues. Eh, punto ORG. Más... Eh, sí, punto ORG. Vale. Eh, realmente es la primera que sale, creo. Vale. Si pones Lambda, a lo mejor salen otras cosas. Si, pones, si pones Lambda, Lambda... te, te posa sí, lo que es el concepto de Lambda. <laughs> pero Lambda Valencia salimos de momento las primeras. Y tenemos un teléfono. Sí, es el 963, 342 y 191. Aún así, en la web, que también es la ANDA Valencia, muy hay bien. más información. Muy bien. Y, y, y qué, qué cómo se puede hacer uno, soci, una persona socia o una persona colaboradora. Pues muy fácil, también con la web. Muy eh, bien, está muy bien. fácil porque ahora hay un cartelito que pone feste Socia. Ah, muy sí, Directe, sí. Directe sí. muy fácil. Sí, el y más. ahí la persona eh, decide. Por ejemplo, yo, eh, mi cuota de socia es de 6 euros porque soy estudiante, no ah. me dará para más. ¿Cuánto es? 6 euros. ¿Pero 6 euros cada cuándo? Mensual. 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 Sí. Pero eso te donamos, surveys, actividades, sí. información. Sí, ahí en la propia web te pone para lo, lo que lo usamos, pero hay muchos eh, programas. ¿Y tenéis información? Tenéis información. No, nos intentan formar, es decir, desde la permanente ejecutiva, si alguien desde el voluntariado, por ejemplo, de sensibilización, sí que es importante que se conozcan ciertos temas, pues que no digan cuáles barbaridades, básicamente, de ciertas identidades, expresiones de género. Sí, tenemos formación, y, pero sale de, de parte del voluntariado. No, porque además lo que comentes es... Eh, dius, no, muy pocos talleres pueden ser porque hemos reducido, pero fue muy tanta dos, pues muy tanta dos, claro, en 2.500 centros educativos que claro. ni en el país Valencia, son pocos, pero muy tanta dos es tener mucha actividad. Sí, pero por ejemplo, yo tuve la suerte de poder trabajar tres meses allí en la parte de educación, eh, para que os hagáis una idea, en tres meses o menos de tres meses yo hice 73 talleres, Mare pero no era yo sola, éramos seis personas o cinco. Claro. Para que os una idea de cuántos talleres habían antes, hay mucha demanda y ahora no podemos realizarlos, no por la demanda, sino porque no... no, 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 no. No, no, está claro. Feu també una serie de... El premio Margarida Borràs, por exemple ejemplo. Uh -huh. Eh, feu també, pues eso, educación... Voluntariado, de fet crec que vos ha vingut la convocatòria perquè va entendre la plataforma el voluntariat també així i que, que sí, sí, sí. a més són 162 entitats de voluntariat i vosaltres sou una d'elles que esteu ahí demostrant eh, uh -huh. treball i uh -huh. n'hi ha que dir que contem amb vosaltres per a moltes coses des de eh, el cineclub que fem uh -huh. veniu a les debats veniu, dir que, que crec que l'Anda és molt interessant moltes gràcies pues, eh, eh Bé, se mos acaba el temps, eh, però ¿Qué que, que es una crida a la Chen? que si te experiencia, Dale. que mes eh, demuestres la alegría, la felicidad de, de estar contenta de haber preso la decisión y de, me sume eh, como activista. Sí. Con, con, aprofita el, el micro para que la Che que hemos que escoltán el pas también vale. de, de ser. Mi experiencia eh, surge de que forma parte del colectivo y hay mucha gente que se acerca a anda porque forma parte del colectivo y se cree que esto no tiene ya que ver con eh, heteros o lo que sea. Eh, no, os, os aconsejo y os animo a que conozcáis Landa porque eh, al final es una familia o es lo que intentamos. Somos muchas voluntarias, pero sí que es verdad que eh, tenemos una política de cuidados bastante... Bueno, nos esforzamos por seguirla a cabo, por llevarla a cabo, porque al final es esto una familia y se siente muy bien <laughs> eh, hacer voluntariado y al final es activismo, porque ves las, lo, los resultados bastante a menudo. Molt bé, pues, eh, moltes gràcies per vindre, moltes gràcies per aquest treball i enhorabona per sumar-te a, a, a l'actuació la i, i bueno, pues, estarem en contacte, eh? Voy a dir, sí. t'enviarem te el vídeo perquè pugueu difondre a les webs, en les xarxes socials, etc. ¿Vale? Moltes gràcies. Molt bé, salut.